Hoy estamos en un día muy especial. Hoy es el día de Amistad sobre Ruedas. Es un evento que hace el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, el gobierno de aquí. Nos han permitido venir a grabar y vamos a grabar algunos de los vehículos que están aquí, que andan echando su rol, algunos comercios que vinieron, venta de comida, venta de artesanías, venta de tamales, venta de lo que encuentres aquí. Es un montón de cosas, así es que los invitamos a que vengan. Quizás ya no alcancen a venir en este año, porque parece ser que nada más es un día al año que lo hacen, pero los invitamos para el año que viene. Hoy es día 25 de febrero, así es que probablemente en las mismas fechas se estará celebrando el siguiente evento de Amistad sobre Ruedas aquí en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Pueden disfrutar de una buena visión. Están muy bonitas las camionetas, hay unas camionetas que son de lujo, otras camionetas que les dicen aquí que están tuneadas, o sea que las modificaron para que se vean aún más bonitas. Te voy a mostrar algunas. Aquí tenemos una fila, se puede decir, un pequeño estacionamiento para las motocicletas. Aquí lo podemos ver, mira nada más. Qué chulada de maíz prieto. Esta es la chulada de cosas que puedes venir a observar aquí en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Hay muchos lugares donde puedes comer, si tienes hambre, si ya diste la vuelta y ya te cansaste, puedes sentarte un poquito, comer aquí donde están estas carpas, una serie de carpas donde pueden venir a comer, pueden sentarse, a dar un ratito una comida, si ya se cansaron, un refresquito. Pueden echarse su vuelta con su familia, pueden echarse su vuelta con sus amigos, con sus parientes, sus primos, sus vecinos, con los que quieran venir, pueden disfrutar un rato agradable aquí en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Así es que nosotros vamos a dar la vuelta y vamos a ver qué encontramos. Ahorita me traje a la raza malandra por aquí. Estamos disfrutando un poquito de las camionetas. Mira nada más el tipo de motor que es. Un excelente motorazo, claro. ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando aquí el ambiente con la raza? Sí. ¿Ya tiene rato que andas por aquí? Sí. ¿Andas disfrutando al máximo? 2000 años más tarde. Ah, no, ando bien. Excelente, excelente. Vamos a seguir dando la vuelta. Ándale. Ya anda medio chiles, pero también anda disfrutando aquí con la raza malandra. ¿Qué tal? Aquí el bochito. ¡Ah, cómo me encantan los bochitos! Y como les repito, van a poder disfrutar un ambiente familiar muy, muy agradable. Podemos notar en la parte de atrás, tenemos por ahí al grupo musical. Nada más que a ver si no nos penaliza YouTube por andar grabando aquí donde hay música. Si ustedes quieren venir a disfrutar, pueden venir aquí. Van a disfrutar un buen rato con la familia. Y pues, ¿por qué no ver la exhibición de autos que tenemos aquí? Automóviles como los Volkswagen, que son de la marca Volkswagen, aquí los tenemos. Pueden disfrutar la vista. Ya por aquí me viene llegando la pequeña Angie, que ya la dejé sola por andar grabando en otro lado, pero aquí llegó ya con nosotros. Aquí vamos a seguir dando la vuelta, ahorita les mostramos cualquier otra cosa de interés, se las vamos a mostrar aquí en el video, ¿verdad? Sí. Excelente, entonces vamos a dar la vuelta y en un corte más les vamos a mostrar qué más hay aquí y por qué no, vamos a probar una comidita a ver si nos encontramos por aquí algo rico que podamos disfrutar y ya se los mostramos con mucho gusto. Esos cosos grandes, brillantes, con muchos tubos y cosas curvadas saliendo de él, con una cosa roja. Bien, esto sí que es sofisticado. Ya estamos aquí con nuestro amigo Reinaldo Santana. ¿Qué nos puedes decir del evento, mi amigo? Muy bonito, ambiente familiar. Vénganse, ya estamos todos hasta las 6 de la tarde. Amistad sobre ruedas. Aquí estamos apoyando al municipio de aquí de Díaz Ordaz, nuestra presidenta, la alcaldesa Natalie García. Aquí estamos. Ok, ¿cada cuánto se hace este evento? Vamos a hacer un poquito el micrófono aquí. Sí, tenemos dos años haciendo, somos 2 años. Tuvimos el año pasado, este año. Cada vez vienen cosas diferentes, tenemos cosas diferentes. Hoy ya tenemos unas limusinas
por ahí porque nos toman nosotros y tenemos carros 4x4 y racer. Entonces, ¿se podría decir que cada año se puede venir la raza aquí y a disfrutar un buen rato con la familia? Claro que sí, este evento está acreditado, cada año lo vamos a estar haciendo aquí, Amistad Sobre Ruedas, ya es creado de la Confederación de Automotorizados en coordinación con el municipio de aquí de Díaz Ordaz. Excelente, pues raza malandra, los invitamos, aquí van a pasar un buen rato con su familia y con quien quieran venir, así es que vénganse de volada para acá. Ahí estamos, Rosita, presidente de la Confederación de Automotorizados Unidos Puerto Tamaulipas. Carrito de Barbie está por aquí atrás de mí. Ahí tenemos el carrito de Barbie. Por si se quieren echar la vuelta acá, medios fresonas, medios coquets, pues ya se lo saben a dónde pueden llegar, ¿eh? Oigan, y la gente del equipo aquí del Club Reynosa Volks nos dieron por aquí su tarjetita. A ver, por ahí se las acerco para que la vean. Oiga, qué raza tan amable esta. En serio que están atentos a que nosotros podamos disfrutar de la exhibición de autos que tienen aquí. Es todo un equipo completo de gente. Todos los que ven aquí ustedes con el uniforme, la camiseta azul con blanco, todos ellos forman el equipo Volks. Así es que si a ustedes les gustan los Volkswagen, pueden venir aquí con la raza de ellos. Aquí les voy a dejar su tarjetita, a ver si la pueden observar. Ahí está, mira. Por si quieren echarle una llamadita, por si quieren conversar con ellos, platicar de qué se trata todo esto, entonces aquí lo pueden ver. No olviden que aquí, si tienen algún comentario, pueden dejarlo aquí en la cajita de comentarios en la parte de abajo. Les aseguro que platicar con esta gente, con estas personas, es algo hermoso porque todos son muy amables. Aunque no te conozcan, ellos te están tratando bien, están tratando que tú puedas disfrutar de esta bonita exhibición de autos aquí en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Así es que acérquense a ellos, conózcanlos un poquito más. Nosotros vamos a seguir dando la vuelta y ya les platicaremos qué más hay por aquí. Raza, en serio que sí te diviertes aquí, por lo menos con la gente que está un poquito tomada y empieza a hacer sus shows. Pero también quiero decirles que hay muchos autos que están modificados y que están bonitos. Les modificaron el motor, los escapes, la vista en sí. Hay muchos modelos viejitos de bochos que son los que en lo personal a mí me emocionan más. ¿Qué auto fue el que más te gustó a ti? De las combis, este fue mi favorito y hay un bocho que era la bochovano. La bochovano. Bochoneta. La bochoneta. Andaba por ahí la bochoneta, la vimos por ahí. Está bien bonita. La, sí. Es una camionetita. Bueno, más bien es un bocho que lo convirtió en una camioneta y en la parte de atrás dice la leyenda la bochoneta. Muy bonita la camioneta. Aquí también tenemos una fila aquí de puras combis. Si a ti te gustan las combis o eres amante de las combis, te vas a emocionar aquí al ver tanto carro, tanta combi, tanto bocho. Bueno, de todo te vas a encontrar aquí. Así es que pues ya no puedes alcanzar tal vez en este año esta, pero el próximo año, en las mismas fechas aproximadamente, van a estar otra vez aquí en Gustavo Díaz Ordaz. Dicen que ya lo van a implementar cada año, van a estar aquí presentes todos estos club de autos. Así es que se pueden venir para acá el próximo año y se van a divertir aquí un buen rato. Ya me andaban atropellando, mira. El Herbie, ya se va el Herbie. Ahora sí. Ah.
se llama la taquería? Tío Beto. Tío Beto. Ya está saliendo olvidando el nombre de la taquería. Es que nueva, no. La taquería se llama Tío Beto y venimos de Ciudad Camargo. ¿De Ciudad Camargo? Ahí en Camargo, ¿en dónde los encuentran? En la plaza, la segunda plaza donde está la biblioteca pública. Ahí a un ladito estamos. Ok, así se llama, Tío Beto. Excelente, bueno, pues ahí está la invitación. Vamos a ver aquí, ya me está quemando el hornito este, mira. Ahí está. Ahí está bien chulo, mira nomás. Papantla, tus hijos volan. La raza malandra ya está desesperada aquí por comer. Jefe, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo se llama usted, perdón? Roberto Hernández. Roberto Hernández. Oiga, ¿y se vino para acá a la fiesta de Díaz Ordaz? Sí, venimos aquí a participar en este evento de los carros, ¿verdad? Y que estamos presentes en esta querida. Excelente. Nos dicen que están en Díaz Ordaz. Nosotros venimos de Camargo. ¿De Camargo? Ah, sí, es cierto, Camargo. Sí, acabo de decir que en Camargo. En la segunda plaza. La querida Tío Beto. Tío Beto. ¿A usted es el Tío Beto? Yo soy el Tío Beto. Pues ahí está, raza malandra con el Tío Beto. No dejen de ir a esta taquería. Ahorita vamos a disfrutar unos taquitos aquí con ustedes. Y pues vamos a promoverle que vaya la raza malandra ahí a comer con ustedes. Claro que sí, aquí estamos para servir. Ok, muchas gracias, vamos a seguir aquí. Me acaba de decir la chica, no, es que somos de Camargo. Y le digo yo al Tío Beto, es que ustedes vienen de Díaz Ordaz. Ay, Dios santo, pues si estamos en Díaz Ordaz, vienen de Camargo. Yo les ando haciendo aquí la promoción y le ando diciendo que están en Díaz Ordaz. Bueno, ahorita estamos en Díaz Ordaz, pero en esta fiesta que se llama Amistad sobre Ruedas. Así es que anualmente la van a estar haciendo y se están poniendo aquí estos negocios, estas taquerías, para que también puedan disfrutar una buena comida. Y como para que me siga dando hambre, me senté a un lado del trompito. ¿Qué tal? Ahí está el trompito de carne al pastor. Y el olorcito me está llegando, pero sí sabroso. Y con el hambre que tengo, pues ya sabrán cómo se está poniendo la tripa. No, bebé, estamos comiendo, ahorita no las tapamos. Ya nos trajeron los taquitos aquí. Ay, mamá. Oye, ¿qué tal están tus taquitos? Están bien ricos. Perdón. Están buenos, ¿eh? Están buenos. Va a valer la pena ir a dar otra vuelta a Camargo. Están especiales. Yo pedí puro de pastor. Pero no de pastor alemán, ¿eh? Al pastor. Están muy, muy buenos. No está tan seca la carne y está bien picadita, ¿eh? Estos no son pedazos grandes de carne, son carne bien picadita, pero están muy muy ricos, ¿eh? Vienen desde Camargo, traen todo preparado, pero muy rico. Muy rico, recomendado. Ya estamos con Adela y Francisco, ¿qué nos pueden decir del evento? Porque queremos que la raza venga y disfrute un buen rato aquí. Está muy, muy, muy bien, todo bien organizado. Esperamos que el próximo año nos inviten nuevamente para estar aquí con ustedes, ya que somos un gran número de club, Reynosa Club, muchos teams. O sea que prácticamente ya estamos formalizados de que cada año van a estar aquí. Sí, ya tenemos varios años participando. Nos hace la invitación el señor Reinaldo Santana por la Asociación de Clubes Motorizados y la alcaldesa. Excelente, pues raza, los invitamos aquí. Pueden disfrutar un buen rato con su familia, pueden venir con quien quieran venir, con la novia, con el pariente, el primo, el que quieran. Aquí van a pasar un buen rato, ¿verdad? Así es, vengan para acá, es ambiente 100% familiar, traigan a sus hijos para que vengan y se tomen fotos en cada uno de los carros. Hay un club diverso, hay Mustang, hay Ford, hay, claro, Reynosa Bolsín, los bochitos, los más bonitos de Reynosa, aquí estamos. Vengan para acá. Excelente, raza, pues ya se la saben, vénganse para acá, no pierdan tiempo, aquí van a disfrutar un buen rato juntos. Así es. Thank you.
Pues raza malandra, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos en el siguiente video.